Nos congregamos hoy para rendir homenaje al general José de San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. La vida pública de San Martín en el continente que lo viera nacer es reducida. Solo 12 años que transcurren desde su llegada en 1812 hasta su partida definitiva en 1824. Sin embargo, sus resultados, sus logros, serán ejemplares y permanentes. Así crea y entrena el regimiento de granaderos a caballo, que recibe su bautismo de fuego y triunfa en el combate de San Lorenzo. Siendo designado gobernador intendente de Cuyo, comienza la ciclópea tarea de dar vida al plan de sus desvelos, que permitirá la libertad de América del Sur. Esa fue una de las empresas estratégico-militares más relevantes de la historia, la creación, armado y entrenamiento de un ejército capaz de cruzar la cordillera de los Andes por tres provincias y declarar la independencia de Chile y de Perú. La colosal hazaña supera las operaciones de Aníbal el cartaginés, las campañas de Julio César o Napoleón Bonaparte, empujados estos por el afán de conquista, esclavización y gloria personales.